como Miss Fama Magazine y Yesenia Paparazzi. Recordemos que esto es una producción de Yesenia Paparazzi y Fama Magazine. Mi vida, felicitaciones y este año muchas cosas buenas para ti. Mi chiva, ahorita mi fama, te lo mereces de todo corazón. Bueno, son tantas emociones que realmente yo no lo puedo creer, porque realmente el Padre Universo es el que me da todo, porque yo no he pedido nada, sino que para mí, si el día de mañana llega a faltar, me voy con una sonrisa, y realmente porque dije, y es lo que sí yo siempre había anhelado, dejar New York, pero irme con la frente en alto. Y realmente, ay, no sé, no quiero llorar, pero realmente la edad, cuando te viene la edad y cuando realmente tú vienes los años, es cruel. Cuando realmente tú ves unas cosas y uno no se cuida, es algo bien como que realmente si tú no estás preparada, hay personas que se deprimen y se dejan morir. Realmente yo no, porque realmente a mí es transparente, porque yo creo mucho en Dios. Le doy gracias porque realmente tengo un techo. Le doy gracias porque realmente tengo pies para caminar. Le doy gracias por tantas cosas y realmente que ahora me siento tan bendecida. A mi Padre Universo, ahora he recibido tantas cosas tan bellas que a veces me da miedo. Porque digo, si es el sueño que no había vivido en años. En este año me han llegado tantas cosas a mi vida que si les vuelvo a decir, no termino. Pero, ay, no sé, es una emoción tan grande que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Yo esto no lo pedí. Nada de todo esto, pero esto me viene por amor del Señor y a él le tengo que agradecer toda mi vida, todos los días que vivo con mi vida. Que Dios me los bendiga y siga creyendo ustedes. Los quiero, los amo y sigan adelante con sus creencias. Que nadie los deje plantear de ustedes. I love you. Gracias, Michelle Vaquero. Gracias, Yesenia Paparazzi. Gracias a Fame Magazine de Puerto Rico y todo eso. Los quiero, las doy, y este momento son etapas de mi vida que nunca, así esté donde esté, llega a 60 años, nunca se me van a olvidar. El 2013 no es de mala suerte. Para mí este 2013 me ha dado lo que nunca me dio otro año. 2013 es lleno de amor, felicidad, simplemente hay que saber vivir y realmente hay que saber cómo interpretar las cosas. Los quiero, los amo, los adoro, los dejo con las fotos de hoy, Giselle Vaquero, aquí en Casa Muchos. Así es, bueno.